en este caso al gobierno del estado? Fíjate que no estoy enterado de lo que diga el presidente de Chilpancingo, me voy a informar. Gobernador, su opinión sobre las declaraciones de la Comisión Nacional Internacional de Derechos Humanos, la Interamericana, respecto a los señalamientos de que las cifras o el resultado que dio el presidente Enrique Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa, pues que son irreales. Mira, yo diría que sigo pensando, sigo deseando, igual que muchos, que ojalá un día pronto encontráramos a los 43 o supiéramos en dónde están. Me parece que ese es un punto de partida. Yo siempre seré muy cuidadoso por el dolor que ha causado esto, por las consecuencias que han traído a sus familiares, pero también a las consecuencias que han traído al estado. Hay que tener presente toda esta ruta que se ha seguido. Yo, mi conclusión, mi precisión, y lo digo con una gran responsabilidad y emocional, digo por sentimiento, es que ojalá pronto los encontráramos y supiéramos dónde están. El presidente también dio cifras en su último informe de gobierno respecto a que ha bajado la incidencia delictiva en el estado de Guerrero. Sin embargo, también el mismo día de ayer, organizaciones como Tlalchinolan aseguran que pues son cifras infladas. Bueno, ahí están las cifras. Yo tengo las cifras y las cifras efectivamente marcan una disminución en una serie de delitos, especialmente el homicidio doloso. Hace algún tiempo estábamos todavía en 6.5 y andamos sobre 4 punto y fracción. Hay indiscutiblemente números menores, pero no solamente eso, somos uno de los estados que no hemos aumentado nuestras cifras e indicadores delictivos, mientras hay otros estados que han aumentado entre el 200 y el 300%. Gobernador, dos preguntas. La primera, el muelle, ya entramos a septiembre, habían dicho que en septiembre, y la segunda, la crisis por la falta de profesores está agudizando en el estado, especialmente en esta zona que yo cubro, faltan de 1 a 3 maestros por escuela. ¿Qué está haciendo su gobierno al respecto? Todos los días hay una permanente mesa para atender estos problemas, que es un problema que lamentablemente se presenta, pues porque los procedimientos son más lentos, pero hemos ido avanzando y vamos a estar muy pendientes. Yo mismo todos los días en la mañana reviso en dónde está el problema y tratamos de prevenir dónde va a haber problemas al otro día. Y la Secretaría de Educación ha desarrollado un intenso trabajo para ir atendiendo todos los problemas que se presentan. Y los que se sigan presentando los vamos a atender y los vamos a resolver. Muy bien. ¿El caso del muelle? Muchas gracias. ¿El muelle? Pues está programado, seguramente en cualquier momento va a arrancar. ¿De este mes, cómo lo dijo? ¿Las tomas de protesta de los alcaldes de Guerrero? ¿Ya tienes seleccionados los municipios a donde irán? Pues primero, yo aspiro y deseo que estas transiciones que se han ya iniciado sirvan para que la población pueda sentir menos el cambio de autoridad. O sea, que los servicios públicos, que al final de cuentas es el tema central de un municipio, se puedan hacer de manera correcta. El tema del agua, el tema de la basura, el tema de salud, el tema del alumbrado, el tema de la policía, que hoy es el problema número uno. Todos estos temas sean correctamente transitados. Y también, por supuesto, las circunstancias económicas, que son tan importantes. Entonces, yo espero que estos procedimientos que ya se iniciaron sean perfectamente regulados por la Auditoría General del Estado y que cada quien aporte lo que tenga que aportar en términos de la propia ley y en términos de los propios resolutivos de los instrumentos de supervisión. ¿Hay ayuntamientos que le estén pidiendo algún tipo de préstamo para liquidar o dejar pagados el aguinaldo correspondiente al 2018? Yo creo que muchos municipios tienen dinero acumulado. No sé quiénes no lo tengan, pero quienes lo tengan acumulado, yo les hago un llamado a que lo cuiden, para que sea utilizado este dinero acumulado, que es la prevención para los aguinaldos de fin de año, lo cuiden. Y que este dinero cumpla con el objetivo para que sirva para los trabajadores. ¿Por qué lo digo? Porque el dinero que no exista seguramente va a ser solicitado de alguna manera al gobierno. Entonces yo pido que si hay un dinero guardado para previsión de los aguinaldos, las autoridades actuales y las autoridades que van a entrar, sea uno de los temas principales en las actas de recepción. ¿Su gobierno entrega recepción con recursos en caso de que lleguen a pedir alguno de los municipios? No, el gobierno no cuenta con recursos, también es muy importante. Ya los hemos facilitado, los hemos prestado.
Pero por supuesto yo creo que lo primero que se tiene que hacer es que cada quien cumpla con las responsabilidades que tiene. Mi llamado es a cumplir con la responsabilidad. Y mi llamado también especial es que el dinero prevenido por quienes van a terminar sea un dinero, diríamos, que sea intocable.